encontramos reunidos aquí para ser testigo de la inauguración de una obra más de la gran gestión municipal que viene desarrollando nuestro honorable alcalde, licenciado Jorge Cavoli. Pero esta no es una obra cualquiera. Este moderno y majestuoso Paseo Boulevard Internacional, que llevará por nombre Doctor Ramón Arturo Pérez Dalmasí, es la nueva cara a la entrada de la ciudad de Cabrera. Una obra que sitúa a nuestra urbe a la altura o quizás por encima de las grandes municipalidades de la República Dominicana. Es un paseo internacional porque en el mismo estarán desplegadas desde ahora y para siempre las banderas de las naciones de esas grandes comunidades extranjeras que han encontrado en nuestro municipio su lugar idóneo para retirarse, para vivir, para hacer turismo por la belleza inigualable de nuestras playas, de nuestro entorno natural, pero sobre todo de ese gran calor humano que le brindamos los cabrereños. Y sin más preámbulo, para dar inicio de manera formal a este acto, vamos todos a ponernos de pies lo que puedan para escuchar las gloriosas notas de nuestro canto patrios e inmediatamente después el himno municipal de Cabrera, interpretado por su autor, el licenciado Silvio Esteves. Después de escuchar las notas de nuestro himno nacional y de nuestro himno municipal, debemos decir que ningún acto de nuestra vida, sea pública o privada, puede tener éxito si no contamos con la presencia de nuestro Creador y Dios omnipotente. Por esa razón, en esta tarde solicitamos la presencia del diácono Luis Ramón Javier para que eleve una oración al Dios Todopoderoso. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, señoras y señores, leer una semblanza como la del doctor Ramón Arturo Pérez Dalmasí nos tomaría toda la tarde y quizás toda la noche. Ya el regidor licenciado José Gómez habló algo de la semblanza del doctor Dalmasí. También el licenciado Arturo Núñez, presidente de APRODECA, leyó parte de la semblanza del doctor Dalmasí. Y es que no hay una persona que viva en la provincia María Trinidad Sánchez sin esa edad que no tenga algo que decir positivamente del doctor Ramón Arturo Pérez Dalmasí. Y hablaba el regidor Geraldo González de que el doctor Ramón Arturo Pérez Dalmasí fue su padrino de boda, de su primera boda. Pero a mí también me honra decirle que mi madrina de mi primera boda fue su hija Ami, que está por aquí, que siempre digo bendición madrina. Quiero solamente hacer algunas puntualizaciones de la semblanza del doctor Ramón Arturo Pérez Dalmasí. Nació el 9 de agosto del año 1933 en la ciudad del Ceibo, hijo de Isaías Pérez, que era comerciante,
y de la señora Italia Dalmací, ambos oriundos de la provincia de El Ceibo. Obtuvo su título de doctor en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año de 1956. Comenzó a ejercer su carrera en el Hospital Doctor Moscoso Puello. Luego fue trasladado al Hospital de la Provincia de Samaná y más tarde a la ciudad de Nagua, ejerciendo en ambas partes por corto tiempo. El conocido galeno se instaló en Cabrera a principios del año 1961, ejerciendo su profesión en el Hospital Doctor Virgilio García, donde año más tarde pasó a ser director del mismo hasta la misma hora de su muerte. Instaló su clínica privada donde ayudaba de manera especial a lo más necesitado, algo muy particular en él. Contrajo matrimonio en el año de 1962 con la señora Iris Jiménez Acosta, oriunda de Cabrera, con quien procreó 4 hijos: Ami, Raiza, Arturo y Ramón. Además tuvo a Lilian, Carolina, Paola y Patria. En su trayectoria profesional recibió múltiples reconocimientos por instituciones cabrereñas, nacionales y del exterior. Entre los reconocimientos contamos con que fue nombrado hijo adoptivo del municipio de Cabrera por sus múltiples servicios a esta comunidad. La abnegación a su profesión lo elevó a constituirse en una leyenda para todo Cabrera y sus zonas aledañas, recibiendo frecuentemente llamadas de conocidos y amigos de larga distancia para consultarle, y él le servía con mucho gusto. El doctor Dalmací fue nombrado padre de la medicina de la provincia María Trinidad Sánchez por el Colegio Dominicano por el Colegio Médico Dominicano. Falleció el 31 de marzo del año 2013 en Santo Domingo, República Dominicana, a los 79 años. Diversas personalidades desfilaron ante su féretro en la funeraria Blandino de la capital, así como en su residencia aquí en Cabrera, donde fue velado. Luego recibió los honores correspondientes en el Hospital Virgilio García y sepultado en el cementerio del municipio de Cabrera. Bien, señoras y señores, estas son pequeñas cosas que podemos hablar del doctor Dalmací, ya que su prolongada práctica en su carrera lo ha hecho merecedor de ser honrado con este, con el nombre de este paseo internacional. Y ahora, señoras y señores, este es el momento cumbre en la tarde de hoy. Y es que vamos a presentar a la persona que ha tenido la visión y la voluntad de darle una nueva imagen a nuestro municipio, pero sobre todo a nuestra ciudad de Cabrera, que hoy por hoy se ha convertido en el lugar de referencia para toda la República Dominicana por su belleza, por su limpieza y por su organización. Hablar de malecones, tenemos uno de los más bellos de Latinoamérica, con un monumento parador que tiene como fondo la inmensidad del Océano Atlántico. Hablar de parques centrales, el de Cabrera, sin lugar a duda, es el más bello de todo el país. Hablar de parques infantiles, el que recién se reinauguró en nuestra ciudad, es el más hermoso de toda la geografía nacional, según testificó el licenciado Tony Capellán, quien es el encargado de proyectos de parques infantiles en toda la República Dominicana, en un programa que desarrolla la refinería dominicana de petróleo.
Y ahora, con la entrega de este paseo internacional, doctor Ramón Arturo Pérez Dalmasí, no queda ninguna duda que a Cabrera nadie puede discutirle el título que ostenta de paraíso del Nordeste. Gracias a ese coraje y a esa voluntad de trabajar por su pueblo, con las palabras entrar de este importante acto, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro alcalde municipal, el licenciado Jorge Caboli.